Hoy hablaremos de un asunto aparentemente bíblico, pero a través de versiones apócrifas, o vedadas, o tardías, o de los textos midrásicos de la Edad Media judía, de los que hemos hablado no hace mucho. Y la historia que hoy nos ocupa es la rebelión de Samael. Así que, atención. Algunos dicen que la serpiente de Edén, del paraíso, era Satanás transformado, es decir, el arcángel Samael. Se asegura que se rebeló al sexto día, impulsado por unos irresistibles celos de Adán, a quien Dios había ordenado que toda la hueste celestial lo adorase. No, a quien Dios había... No, no. Cuya adoración... Está mal escrito. Cuya adoración Dios había recomendado a toda la hueste celestial. El arcángel Miguel, cuando se le dijo esto, dice, adórelo a Adán, fue y lo adoró. Pero Samael se quejó. Dijo que no, qué sé yo. Dice, yo no voy a adorar a ningún ser inferior, dijo el tipo. Estas fueron las palabras de Samael. Cuando Adán fue hecho, yo ya estaba perfeccionado. Que él me adore a mí. Tenía esa voz, Samael. Los ángeles de Samael, todos unos alcauciles, ¿no? Un tipo que le andaban atrás y le festejaban los chistes, estuvieron de acuerdo, pero otros siguieron a Miguel. Digamos que hubo una controversia acerca de la adoración a Adán, en la que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. El arcángel Miguel, que era muy cauto, advirtió a los rebeldes que tuvieran cuidado con la ira de Dios. Se guarda con la ira de Dios, les dijo. Y Samael contestó lo siguiente: si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo, me asemejaré. Y se armó, ¿cierto? Se armó. Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, donde, sin embargo, continuó urdiendo intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán en señal de obediencia, Samael increpó a Dios indignado y de mala manera. Le preguntó si debía adorarse a un ser formado con polvo, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Yahvé respondió que Adán, aunque formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. Todavía más indignado que antes, Samael, que era un poco flojo de cincha, según se ve, desafió a Dios y pidió una prueba al respecto, es decir, respecto al entendimiento superior de Adán. Dice, a ver, qué sé yo, ¿por qué no hace una prueba a ver quién es más sabio de los dos? Dice, bien. Yahvé dijo que la prueba sería del siguiente modo. Samael debía descender a la tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas. Si Samael conseguía dar a estas bestias los mismos nombres que el mismo Dios les pondría ulteriormente, nombres que él ya tenía pensado, pero que no había hecho públicos, bien, acertaba, esa era la prueba, pasaría la prueba. Muy bien, Dios le dijo entonces que si él adivinaba qué nombres tenía previsto para las bestias, sería él el venerado y no Adán. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba y en cambio Adán conseguía dar los nombres a los animales, entonces el hombre sería el homenajeado, y empezó la competencia. Y acabamos a decirlo, parece que Dios hizo un poco de trampa a favor de Adán. Primero le tomó examen a Samael. Dios puso unos bueyes ante él, nada. Después un camello y después un asno, pero Samael no supo nombrar a ninguno de ellos. Y después le tocó a Adán y lo ayudó a Adán, le dio una ayuda erudita, demasiado erudita. Tenía que ver con las letras del alfabeto hebreo. No se sabe cuándo fue creado, pero probablemente en esos días. Por ejemplo, la primera es Aleph, que es un buey,
La tercera, Gimel, que es un camello. Es decir, el orden de las bestias era también el orden del alfabeto. Así que primero lo adiestró Adán en el alfabeto. Dice, aprendete el alfabeto, pedazo de burro. Dice, por ahí. No me hagas quedar mal, dijo Dios. No me hagas pasar calor. Y anotó burro, dijo burro. Extraordinario Dios que le diga, no me hagas pasar calor. Y para eso está el diablo. Bueno, después le puso los animales en un orden tal que al nombrar las letras ya estaba nombrando a los animales. Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó enfurecido y lo insultó. Entonces Yahvé arrojó del cielo a Samael y a sus ángeles ayudantes. Cuentan que Samael se agarró de las alas, se colgó de las alas del arcángel Miguel y lo hubiera arrastrado hacia abajo consigo si Dios mismo lo hubiera intervenido. Dice Humberto Eco que Adán le dio a los animales los nombres que le correspondían por su naturaleza. Y fue entonces el nomoteta, el que pone los nombres. Y yo recuerdo aquel sexto sentido del que hablaba Raimundo Lulio, el pensador catalán en la Edad Media, aquel que inventó la máquina de pensar, que no era otra cosa que un jueguito de círculos concéntricos, ¿no? Pero en cualquier caso, postulaba la existencia de un sexto sentido que se llamaba el afato y que era, curiosamente, la facultad de nombrar adecuadamente a las cosas, que no tenía, no tenía mucho que ver con oler, por ejemplo. Bueno, bien, un texto midrásico de la Edad Media explica que Dios echó a Satanás, el príncipe de la oscuridad, justamente por una disputa lumínica. Como se dice, Dios lanzó el famoso hágase la luz. Y Satanás preguntó, ¿por qué no crear el mundo con oscuridad? Y se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios y fue rechazado violentamente. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura donde todavía languidecen con los rostros demacrados, los labios cerrados y sellados y llorando perpetuamente. El día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios y pretenderá haber tomado parte en la creación, diciendo en tono jactancioso, ¡ay, qué sé yo! Que aunque Dios hizo el cielo y la luz, Él hizo la oscuridad y el abismo. Esto sucederá el día del juicio final. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real. Los griegos hablaban de su madre noche, ¿no? Último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo. Lo identifica con el cosmocrato o el demiurgo de los gnósticos, aquel último eslabón de una cadena de dioses, según los gnósticos, ¿no? El primero de los cuales está ya muy lejos, en vaya a saber qué pleroma, y como eso hemos explicado acá muchas veces, este dios de los gnósticos creó un primer cielo, y los dioses de ese primer cielo crearon un segundo, y los dioses del segundo, un tercero, cada cielo era creado con sus correspondientes dioses, ¿no? Y este mundo en que vivimos es la creación del creador número 365, un dios muy menor, cuyo grado de divinidad tiende a cero. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud, que es que explica el mal. Explica el mal y explica esas cosas que tanto han perturbado a tantos, ¿no? Por ejemplo, a Voltaire, que se había enemistado con Dios porque un terremoto derribó la catedral de Lisboa y se murieron un montón de personas. ¿Cómo Dios permite esto? Y la respuesta de los gnósticos es que el universo tenía esas imperfecciones porque había sido creado por un Dios no demasiado versado en creaciones. Y ellos decían que el Cristo era nada menos que un enviado del primero de los dioses, aquel, el más grande de todos, que apiadado de los hombres que vivían en un mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que al Cristo. Eso decían los gnósticos. Bueno, me gustaría dedicar esta charla
a todos aquellos personajes del mundo joven, de un mundo recién creado, porque las cosas de, al menos ateniéndonos a esta cronología, y a esta cosmología, ocurrieron con una gran rapidez. A los 12 días, Adán ya estaba fuera del paraíso. No es que estuvieron ahí 3, 4 años, que es lo que uno piensa cuando oye claro, la historia. Sí. Dice, se quedaron ahí un buen tiempo. 12 días, loco. En 12 días ya estaban afuera Adán y todos los guitarristas. Así que a esos personajes de aquel joven mundo le dedicamos esta charla, y también a todos los personajes de este mundo ya demasiado viejo, ¿no? Tan viejo que, como sucede con algunas personas que son ya demasiado viejas, dudan de su juventud. Cuando nuestras tías nos cuentan cosas que hacíamos cuando éramos chicos, nos parece que hablaron de otras personas. Y probablemente hablen de otras personas, pues las tías se confunden de sobrinos siempre. Pero es cierto que a veces nuestra niñez nos parece un género de ficción, ¿cierto? Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos, le explicamos al discotecario todas estas cosas. No entendió nada. Pero finalmente nos dio un vasecito que pasamos con cierta frecuencia aquí, que puede ser una frase de la divinidad maldiciendo a Samael en algún momento, cuando lo desbarranca, o mejor todavía, según otra versión, cuando lo encierra en esa mazmorra de llanto y silencio eterno, ¿no? Que es llorarás, llorarás. Parece una maldición, ¿no? Sí. Llorarás, llorarás. Parece una maldición y es. Y es. Alguna gente nos maldice sin maldecirnos. Nos mira otra vez la falta de señales, otra vez el desamor del universo, y con su mirada nos está diciendo: llorarás, llorarás.